Estamos en la presentación del Motorola Nextel Ferrari, un teléfono de edición limitada de 5.000 unidades, basado en el auto Ferrari Italia. ¿Cuáles son las características del modelo? Bueno, ante todo, obviamente lo que lo distingue de todo el resto de los productos que tenemos en la Argentina es la vinculación con Ferrari. Es un equipo que está, homenajeando en cierto sentido la historia de Ferrari y al nuevo emblema de Ferrari que se presentó en el Salón de Frankfurt en 2009, que es la Ferrari 458 Italia. Y este equipo, a partir de los colores emblemáticos, de las funciones, de la velocidad en las comunicaciones, ofrece todas las posibilidades de comunicación que estamos acostumbrados con Nextel Argentina, telefonía, mensajerías, conexión, digamos, de datos y obviamente la instantaneidad de la radio del botón. Va a tener un juego de Ferrari, ¿no? Viene con juegos precargados que están vinculados a lo que es el manejo de una Ferrari en distintas pistas, y uno compite con otros jugadores virtuales, digamos, que están en el equipo para ganar esa carrera o tener una clasificación en los distintos circuitos e ir pasando niveles. El gran diferencial que tiene que ver con toda la vinculación en cuanto a diseño, colores y emblemas de Ferrari. Pero es esa sofisticación en el diseño, en buscar las líneas, en buscar esos encastres perfectos, los detalles de los botones, por ejemplo, que le dan la apertura. Y eso es básicamente esta gran maravilla, digamos, que nos permite acercar en este momento con Nextel al mercado argentino.